Instagram de Decorando Pasteles y en este video vamos a grabar ahora un pastel delicioso de los famosos conejitos de Turín que han estado muy de moda en las redes, no sé si los han visto por ahí. Han estado en muchas partes del Facebook, del Instagram, los he visto. Entonces miren, es este famoso conejito que ven por aquí, doradito, que la verdad está bien rico porque es un chocolate con leche. Y yo les voy a decir cómo hacerlo, pues para que lo puedan hacer desde la comodidad de su casa, como aquí que lo vamos a trabajar. Y recuerden que nos pueden etiquetar por ahí como Decorando Pasteles en el Instagram con el hashtag Saludos Azucarados. Así que por ahí para ver todas sus creaciones, ver todo lo que hacen. Y pues bueno chicos, la verdad es que vamos a trabajar. Ahorita les digo, hay un mini tour de qué es lo que tenemos en la cocina por aquí. Bueno, chicos, aquí les voy a dar un tour rápido por la cocina para que vean y chequen. Y espero les guste, yo quería darle como un toque así como industrial vintage. Y espero lo haya logrado, van a ver. Bueno, miren, como parte me gusta mucho este aquí, que es este de las florecitas, como este es el toque vintage que les digo que les di. Le puse mármol, esta campana como industrial y este cuadro que les decía, el refri con los lugares a donde hemos ido, ¿sí? Oigan, ¿y qué creen? Que mi cocina pues es de color azul, así como este, no sé, comenten por ahí abajo, es como azul con negro, pero no sé, fue el color que me inspiré y fue el que quedó así. Así que siéntanse bienvenidos ahorita aquí a mi casa. Yo estoy súper contenta pues de tenerlos por acá. Así que espero les guste y vamos a ver cómo se hace este delicioso, delicioso, deliciosísimo pastel. Porque van a ver que está súper rico. Así que vamos a ver cómo se hace. Luego primero lo que vamos a hacer es desenvolver los conejitos de Turín para que queden así al desnudo. Estos. Y los vamos a llevar a derretir al micro. Entonces vamos a hacer lo mismo con todos. Y vamos a separar los huevos de las claras de las yemas. Así que vamos a hacer esto con todos. Aparte, en nuestra harina la vamos a cernir y vamos a poner un cuarto de taza de cocoa y dos cucharitas de polvo para hornear. Entonces vamos a poner. Y lo cernimos todo muy bien porque si no la cocoa pues como que deja bolitas y no queremos que nos pase eso en nuestro pastel, entonces hay que cernirlo bien bien. Y la vamos a cremar ahora sí. Vamos a ponerle el azúcar. Y mezclamos nuevamente. Ahora sí, con estos dos integrados vamos a agregar nuestro chocolate derretido de los conejitos de Turín. Vamos a ponerle nuestras yemas. Ya que quedó nuestra mezcla así, súper cremosita, que debe estar así muy cremosa, ahora sí vamos a pasar a levantar las claras a punto de turrón y vamos a mezclar de manera envolvente junto con la harina, así que vamos a hacer. Y ahora vamos a levantar nuestras claras a punto de turrón. Cuando se empiecen a levantar como esto, vamos a agregar poco a poco azúcar glas. Quede así de levantadita nuestra clara, está perfecta para usar. Ahora sí vamos a la forma envolvente. Ahora sí vamos a ir agregando poco a poco nuestros elementos secos, que era la harina con la cocoa y el polvo de hornear. Y si quieres puedes agregar un chorrito de esencia de vainilla. Thank you.
pasar un poquito como esta mezcla. Vean, ya está un poquito más madurita. Yo le pongo una tercera parte de la clara y eso va a hacer que se suavice más, y cuando lo pongas de forma envolvente con tus claras no va a haber ningún problema. Entonces vamos a hacer eso y al último agregamos los sobrantes de las claras, ¿sale? Batido de chocolate Turín, vean, tiene el color del conejito Turín y el sabor. O sea, si ustedes lo prueban en crudo, sé que a lo mejor muchos van a decirme, ¿por qué lo voy a probar en crudo? No lo quiero probar en crudo, pero pruébenlo, siempre prueben las cosas así porque luego, para que sepan a qué sabe antes de hornear. Y nos lo vamos a llevar a hornear a 180 grados por alrededor de, depende del molde. Si es un molde grande va a tardar como unos 40-45, si es un molde chiquito alrededor de 25-30 minutos. Entonces vamos a llevarlo a hornear y ahorita vemos qué tal queda. Va a quedar delicioso, van a ver que sí. Y ahora sí divido mi mezcla. Pues ya casi está el pastel y mientras vamos a hacer el betún, y para el betún vamos a necesitar ingredientes deliciosos, súper ricos, y se los voy a mostrar acá. Miren, vamos a necesitar igual chocolatitos de los conejitos, cocoa, queso crema y leche condensada. Así que vamos a ver cómo se hace este delicioso betún chorreado que va a quedar para el pastel de conejito de Turín. Así que vamos a ver cómo se hace. Ya está el pastel. Yo la manera en que lo checo es de que veo que esté así como suavecito, que vuelva a levantar, y pues ya vamos a sacar nuestros pastelitos del horno. ¡Qué rico! Y chicos, pues bueno, vamos a desmoldar, ¿sí? Y de aquí lo voy a voltear a la otra base. Muy bien, y quedó bien bonito, vean, súper súper esponjadito. Vean, vean lo esponjosito que está, a ver si alcanzan a verlo por ahí, pero está súper, 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 súper esponjadito. Entonces vamos a dejarlo enfriar y para embetunarlo ya, ahora sí. Así que vamos a irnos a hacer el betún, ahora sí, por fin. Muy bien, y ahora para el betún vamos a cremar primero nuestro queso crema, van a ser aproximadamente 200 gramos. Le vamos a integrar nuestro chocolate derretido. Y ahora sí vamos a poner la leche condensada poco a poco. No es necesario agregar toda la leche condensada, solo hasta que veas que ya esté con la textura que quieras trabajar, con eso va a estar perfecto. Ahí está. Y por último, para que no pierda todo el color del chocolate, le vamos a poner nada más una cucharada de cocoa, bien, bien cernida. Un poquito más de leche condensada. Y volvemos a batir. Y ahora sí está listo nuestro betún para empezar a poner sobre nuestro pastel. ¡Qué rico! Bueno chicos, y ahora sí llegó la parte que a mí más me gusta, que es la parte de los betunes, poner así porque pues me encanta lo dulce. Y aparte este betún lo tienen que hacer porque quedó delicioso. Y lo voy a vaciar así en este botecito para poderlo verter así sobre mi pastel y que se vea como chorreado. Y vamos a terminar con un chocolate rallado y decorando con los conejitos. Así que vamos a hacerlo ya. Un conejito Turín que lo metí al congelador y un rallador, así puede ser como este de queso, y vamos a empezar a rallar para que se ponga la ralladura. Y ahora sí chicos, llega la parte final de poner estos conejitos hermosos de Turín. Vean, la verdad están bien bonitos, son los chocolates de leche, no sé si por ahí los ven, están bien lindos. Y voy a poner tres chocolatitos aquí como que volteando así con
con ustedes, los posiciono. Y bueno, chicos, espero que les haya súper encantado este video y que les haya gustado el mini tour que fue aquí por mi cocina, ¿verdad? Luego les daré un tour más adelante para que puedan ver pues completito todo. Y la verdad es que muchísimas gracias a todos los que están suscribiendo. Oigan, recuerden por favor darle like a este video y sobre todo suscríbanse al canal que pues es gratis. Y denle la campanita de notificaciones para que les estén avisando cuando les suba cada video. Espero les haya gustado esta receta. Ahora fue todo muy casero, como este pastel que es casero. Así que espero verlos en el próximo video. A todos les mando muchos saludos a su carado. Recuerden seguirte en mis redes sociales de Decorando Pasteles y Dani Orsan. Ahí los puedo ver. Y la tienda en línea que es decorandopasteles.com, ¿vale? A todos les mando muchos saludos y nos vemos en el próximo video. Bye.